En general, las nuevas políticas del Consejo Directivo del IES se enfocan a disminuir las derivaciones a centros privados siempre y cuando se certifique el avance de repotenciación de los centros de salud propios. Pero eso no significa de que nosotros como IES estemos cerrando las derivaciones o no se estén dando las derivaciones a las casas de salud privadas o a los que tenemos convenios. Es más, señala el director provincial de Loja, doctor Marcelo Mogrovejo, localmente el tema fluye con normalidad. Ha existido un pequeño retraso, reconozco eso, sí, hay un pequeño retraso en el pago a los prestadores externos, pero por temas ya más bien administrativos internos, en otros casos por temas de facturación, hay temas, facturas que no están bien llenas y eso. Refiere que bajo certificación financiera, la semana anterior se hicieron efectivas transferencias a varias entidades de salud. Quiero de que se canceló una buena parte ya al hospital de la UTPL, en esta semana San Agustín y el otra es la clínica Moderna, que es la que tenemos un poquito de retraso. Se descarta que existan reportes de la existencia de pacientes que no hayan sido recibidos en casas de salud mencionadas. Lo que sí se ha cerrado es el tema UCI y COVID. Conozco que en todas las casas de salud de Loja, incluidos hospitales públicos, ya no tienen UCI COVID. Y cuando se presentan esos casos es lo que a veces demora. El fin de semana pasado tuvimos un caso que en este momento lo recuerdo, que nos tocó derivarlo a la ciudad de Cuenca por tema, pero UCI COVID. El tema de las repotenciaciones se enfocan, eso sí, hacia el futuro. En este mes de abril tenemos que cumplir una meta nacional para que no obtener esos problemas de derivaciones por tema de insumos. Pero eso es a futuro, o sea, va avanzando a medida del año 2022. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.